Ella es Naya de Martín Delgado, candidata de Alucam, y lucirá un diseño de David Hernández. Muy buenas, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien. Contenta de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un honor tenerlas a todas. Bueno, cuéntame, ¿cómo te enteraste de que ibas a ser una de las aspirantes a reina? Bueno, mi historia es muy larga. Yo llevo muchos años luchando por presentarme a reina del carnaval. Ya casi acabándose el límite de inscripción, David Hernández me contactó, me preguntó: Naya, ¿al final vas a poder cumplir tus sueños? Le dije que no, que hasta ese momento no había podido conseguir nada, y me dijo: bueno, pues yo voy a hacer que se cumpla. Y así... ¡Qué bonito! Así terminó. O así terminó, no, así empieza. Ya, así tengo los ojos rayados, imagínate. Bueno, cuéntame, ¿has estado en taller? No, todavía no he visto nada. No sé nada, todo es una sorpresa. Sorpresa. Sí, estamos como muriéndonos las uñas por saber algo. ¿Tu rutina, gimnasio, para los pesos, cómo lo llevas? Bien, la verdad es que bastante bien. Yo siempre he hecho deporte. Ah, bueno. O sea que... ¿Siempre has estado en el mundo fit, entonces? Sí, más o menos he hecho, jugaba vóley y el gimnasio y tal. O sea que más o menos lo llevo bien. Claro. Y bueno, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú detrás de los focos y de las luces del carnaval? Pues soy Nayade, tengo 42 años. Me encanta ir a la playa, ya sea verano o invierno, yo estoy en la playa. Y con un libro, me encanta leer. ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? Los buscadores de conchas, de Rosamund Pilcher. ¿Y por qué te gusta? Pues es una historia por fases, es desde sus infancias hasta que son mayores y cuentan sus vivencias. Son unos hermanos. ¿Y tienes hijos tú? No. No. Todavía no. ¿Ni animalitos? Animalitos sí, tengo dos gatos y una perra. Me encanta, yo tengo un gato y estoy más que satisfecha con él, vamos. Pues dos ya te digo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo llevas eso de que al final tú pensabas que no iba a salir y al final salió? ¿Tú ya te dabas por vencida? No, o sea, he tenido momentos en los que me he dado por vencida, pero ya estos últimos años dije, ya tengo. O sea, ya porque no... ¿Habías hecho muchos castings? Casting he hecho, pero también he buscado empresas, buscado diseñadores. Cuando no se abre una puerta, se cierra otra y siempre luchando. Bueno, ¿y tu familia cuando se enteraron que al fin...? Bueno, mi familia no se lo cree todavía, están igual que yo un poquito. Claro. Están contentos, pero un poquito todavía en como desubicados de vamos a ver cuando sea... Cuando te subas al escenario ya no nos vamos a creer. ¿Cómo te visualizas tú en ese escenario? Yo dándolo todo, por supuesto. ¿Tema ¿Con nervios? Nervios, yo creo que sí, un poquito. Siempre tenemos que tener un poco de nervios, porque si no sentirías, creo yo, ¿no? Sí, es importante tener un poquito de nervios para que todo salga bien. La verdad que me parece maravilloso. ¿Y tienes alguna idea más o menos de cómo va a ser tu diseño o no? ¿Va a ser? ¿Qué te lo van a enseñar? ¿Semanas antes o...? No lo sé todavía, o sea, él dice poquito a poco, o sea que... ¡Qué bueno! Yo estoy desesperada, ya lo digo, por lo menos ver algo, el color. Sí, más que sea, sí. Pero bueno, si es una sorpresa, pues, ¿pero quién te verá? ¿Las lágrimas te van a caer? Bueno, no me lo puedo creer, que... bueno, va a ser increíble. Imagínate que en esa noche de gala digan tu nombre, o sea, es una de las damas, ¿qué pasaría? No sé, llorar seguro. Yo creo que soy muy sentimental y enseguida se me cae la lagrimita. Y no creérmelo hasta que... No sé, es que es como todo tan sueño, tan... Es todo tan bonito. Sí, que todavía no lo sé. Me encanta porque lo estás viviendo con una pasión y con una efusividad. Yo sí, vamos. Es que llevo tantos años luchándolo por poder estar ahí. Y ahora pues... Es que eres el mero ejemplo de cualquier persona, cualquier chica que quiera hacerlo y que lo ha intentado, no ha podido y ahora está pudiendo. Y que no hay límites, no hay límites de edad, no hay límites de físico. Total. Cualquier chica que quiera presentarse, que sea chicharrera, que se presente, claro. que no lo dude. Si eso es su sueño, claro. Da igual lo que le digan, si ella quiere, pues para adelante. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño ahora mismo. Tu sueño, ya no quiero ser de carnaval, sino tu sueño. Queremos ver quién eres tú, tu sueño. No lo sé. ¿No lo sabes? No.
¿No tienes nada? Hombre, ahora mismo, pues, es el de ser reina. Claro. Ahora mismo el de ser reina. Busquito y yo te deseamos muchísima, muchísima suerte. Muchas gracias. Yo creo que lo vas a hacer genial. Bueno, yo creo no, lo vas a hacer genial. Seguro. Y la verdad que gracias a chicas como tú que lo dan todo y lo intentan. Se nos ha acabado el tiempo. Darte las gracias, decirte que sigas, que no desistas en lo que quieres, que eres el ejemplo de ello. Y que mucha suerte, toda la suerte del mundo. Gracias, gracias a ustedes.